El búfalo arriesgó su vida para atacar al leopardo feroz. ¿Qué pasará después? En las praderas salvajes, un búfalo se enfrenta a un desafío mortal. Un leopardo feroz ha lanzado un ataque aprovechando su vulnerabilidad. Pero, ¿cómo se atreve este búfalo a enfrentarse a un leopardo tan peligroso? ¿El búfalo saldrá victorioso o fracasará? Únase a nosotros para ver el video completo y encontrar la respuesta. El leopardo es uno de los depredadores más peligrosos del salvaje paisaje africano. Los leopardos, que pertenecen a la familia de los grandes felinos, posee la apariencia de un hermoso felino junto con habilidades de caza profesionales. Cazan solos, pero tienen una mayor tasa de éxito a la hora de capturar presas en comparación con los leones. En consecuencia, todas las demás especies animales tienen la presencia de leopardos. En África hay una gran variedad de especies animales y una de las especies de mayor tamaño es el búfalo. Viven en grandes manadas y los adultos protegen a los jóvenes. A pesar de su gran tamaño y sus cuernos afilados, son la presa preferida de los depredadores. No quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es... El búfalo arriesgó su vida para atacar al gran felino feroz. ¿Qué pasa después? ¡Vamos! En las verdes llanuras cubiertas de hierba, de un rincón de África, dos madres y crías de búfalo perdidas descansan durante su largo viaje migratorio que abarca kilómetros. El peligro acecha por todas partes. ¿Puedes ver al leopardo acechando debajo del árbol? En un instante, el leopardo se abalanza inesperadamente sobre la cría de búfalo. En respuesta a esta situación, la madre búfalo rápidamente toma represalias defendiendo a su cría. El leopardo solitario, frente a una presa colosal, no parece tener ninguna ventaja. La fuerza protectora de la poderosa madre búfala supera la del depredador. La búfala vela por la seguridad de sus crías y se aleja. Sin embargo, la caza del leopardo está lejos de terminar. La cría de búfalo perdida sigue siendo el objetivo perseguido por el leopardo. El sigilo, la agilidad y la paciencia son los rasgos de caza del leopardo. Con un ataque repentino, somete a su presa y su mirada victoriosa brilla intensamente. El leopardo tiene la costumbre de arrastrar a su presa a lo alto de un árbol para evitar las miradas indiscretas de otras especies animales. Al elegir un árbol seguro, este depredador levanta la cría de búfalo y procede a manipular a su presa. La razón por la que el leopardo puede cazar fácilmente a la cría de búfalo es que ésta se separa de su madre o se aleja de ella mientras busca comida. Estos jóvenes vulnerables se convierten en objetivos no solo de los leopardos, sino también de todos los demás depredadores. Sin embargo, el ambicioso siempre busca aprovechar cualquier oportunidad de caza. El leopardo se echa cerca de las dos madres búfalos, esperando pacientemente un momento de descuido para atacar a la cría. Sin embargo, la caza fracasa cuando la presa detecta la presencia del leopardo. Las dos madres búfalo huyen, acompañados por la persecución de un león.
Sin embargo, en su posterior intento de caza, la suerte de Leopardo se acaba. El hambre lleva a Leopardo a actuar impulsivamente y elige atacar al ternero justo dentro de la manada de búfalos. Los cuernos afilados y curvos del búfalo se convierten en armas que empuñan los adultos, que lanzan una ofensiva contra el leopardo, rescatando a la cría. El dolor infligido obliga al leopardo a huir trepando un árbol y sin duda habría perecido si no fuera por esta fuga. El dolor causado por las heridas infligidas por el búfalo sirve como lección de caza para el leopardo. Caza solo y por lo tanto se requiere un plan perfecto y paciencia para capturar con éxito a sus presas. Esa gran presa ha hecho que el leopardo sea consciente de los peligros que corre al enfrentarse a ellas. Incluso el encuentro casual entre el búfalo maduro y el leopardo es suficiente para evocar el dolor de ese ataque. Por lo tanto, si está rodeado como en este caso, el leopardo debe encontrar la forma más segura de retirarse. Al caer al suelo, sin duda es difícil para el leopardo escapar ileso con una gran cantidad de búfalos reunidos debajo. Al huir rápidamente, este depredador seguramente regresará para otra gran expedición de caza. El búfalo es un animal grande y es la presa que cazan los leones para proporcionar suficiente comida para toda la manada. Sin embargo, en este caso, la siesta del mediodía del león hace que no se dé cuenta de la presencia del búfalo. Y te sorprenderás aún más cuando el búfalo tome la iniciativa para atacar al león. Los afilados cuernos del búfalo lanzan al león por los aires, provocando que se rompa la pata trasera. Este incidente plantea muchos desafíos para la supervivencia del león en la naturaleza. Dos leonas pensaron que era una buena idea hacer que una manada de búfalos entrara en estampida, con la esperanza de poder atrapar uno. Desafortunadamente, no resultó como estaba planeado. La codicia del león a veces hay que pagarla con su propia vida. De presa vencedor sobre el depredador, este momento te dará una perspectiva diferente sobre los animales salvajes y la impermanencia de la fuerza del león. Este búfalo mostró valentía al luchar contra leones durante 4 horas. Usó su cuerpo para defenderse de las garras que se aferraban a su piel y usó sus afilados cuernos como armas para lanzar al terco león por los aires. El búfalo salió victorioso, convirtiéndose en el valiente guerrero de esta batalla por la supervivencia. Los dos leones machos habían estado esperando durante mucho tiempo. Cuando los búfalos casi se habían ido, decidieron atacar a uno joven dentro de la manada. Sin embargo, el búfalo maduro llegó justo a tiempo para rescatar al joven. Bajaron sin miedo la cabeza y arrojaron al león. Los depredadores se sintieron intimidados y tal vez tuvieron que cambiar un objetivo diferente para su comida. La lucha por la supervivencia es siempre despiadada y dura. El búfalo trata de proteger su propia vida, mientras que el león busca encontrar una comida satisfactoria.
fuertes prevalecerán. El búfalo demostró su fuerza al resistir el ataque del león. Sus afilados cuernos infligieron graves heridas al león. La respiración dificultosa demostró que el león había perdido la batalla y las graves heridas lo imposibilitaron para cazar presas. El inesperado ataque del búfalo dejó atónitos a todos los leones. Los cachorros de león tuvieron la mala suerte de ser arrojados, pero tuvieron la suerte de escapar ilesos. Las armas afiladas de un león pueden costarle la vida en cualquier momento. Para presas grandes como el búfalo, los leones tienen que cazar en grupos para tener la oportunidad de derribar un objetivo tan grande. Sin embargo, esta vez, los leones enfrentaron dificultades para ejecutar con éxito la cacería. Puedes ver uno de los leones colgando precariamente del cuerno afilado. Pero al final, la victoria es una merecida recompensa por ese sacrificio. Un par de leones pensaron que sería una cena fácil cuando vieron un búfalo herido, pero no contaban con una enorme manada de bestias masivas que se apresuraban a ahuyentarlos. Cuando los leones van a matar, el búfalo grita angustiado y sus amigos regresan corriendo para luchar contra los leones antes de que se vean obligados a escabullirse sin cena. El enfrentamiento entre un león y una manada de búfalos. El león es muy inteligente. Entiende que si se produce una batalla real, no será el vencedor. El león usa sus habilidades para escalar para evadir rápidamente la persecución del búfalo. Atacar a toda una manada de búfalos es una tarea imposible. Estos leones intentan aislar un búfalo del grupo, pero parece ser mucho más difícil de lo previsto. Es una escena caótica y los leones necesitan encontrar un objetivo diferente para su expedición de caza. El desierto siempre tiene muchas sorpresas, un lugar donde nunca estás seguro de quién saldrá victorioso. ¿Tienes curiosidad acerca de cuando los cazadores notorios se convierten en cazados? ¿Cómo se puede derrotar a estos peligrosos depredadores? Estén atentos y vean el video completo para averiguarlo. No quites la vista de la pantalla porque lo siguiente es... Los leones a menudo seleccionan presas grandes para proporcionar suficiente comida para toda su manada y los búfalos son un objetivo común que suelen perseguir.
Sin embargo, estos feroces depredadores no son fáciles de derrotar. En este intento de caza, el león fracasó cuando los búfalos lo persiguieron y lo atacaron. Afortunadamente, los leones, al ser miembros de la familia de los grandes felinos, poseen habilidades para escalar. Eso se convierte en sus salvavidas cuando se enfrentan a un frenético ataque de búfalos. Un leopardo atrapa a un cachorro de perro salvaje y luego se enfrenta a una hora de duración con el resto de la manada que busca venganza. Las heridas sirven como un recordatorio para el leopardo de que los perros salvajes no son fáciles de provocar. Los recursos alimentarios son un factor importante en la mayoría de las batallas. Las hienas roban la presa de un leopardo y posteriormente son atacadas ferozmente por una manada de perros salvajes. La hiena busca refugio del ataque frenético del perro salvaje. Si bien la hiena puede arrebatar fácilmente la presa del leopardo, se enfrenta a una dificultad extrema para aferrarse a ella contra los perros salvajes. Este león adulto se aventura en el territorio de las hienas y queda desconcertado por la presencia envolvente de estos formidables mordedores. Sin la intervención de sus compañeros leones, es probable que este león sea verdaderamente vencido por estos despiadados adversarios. Las hienas pueden prevalecer porque son las que muerden más fuerte. Así que recuerde ese hecho. Incluso para un leopardo, escapar de las hienas no es tarea fácil. Este leopardo herido se encontró en una situación desesperada cuando se encontró con un clan de hienas. Siendo oportunistas por naturaleza, las hienas no perdieron tiempo en lanzar su ataque. El leopardo tuvo realmente mala suerte y espero que no le pase nada malo. A pesar de que los leopardos tienen una mayor tasa de éxito en la caza en comparación con otros grandes felinos, también experimentan fallas notables, como en este intento de caza. El leopardo ataca a una cría de búfalo, pero los búfalos adultos lo contraatacan. El instinto se convierte en su salvador, sabiendo trepar a los árboles como ventaja. ¿Conoces los tejones de miel? Son famosos por ser criaturas implacables. No está mal decirlo, especialmente cuando están atacando a los mordedores más fuertes del reino animal, las hienas. Este depredador está bastante perplejo ante la ferocidad del tejón de miel. Sorprendente de hecho. Antes de esta escena, el leopardo estaba siendo perseguido por leones. Sin embargo, en medio de los cazadores perseguidos, hubo un conflicto interno. El leopardo finge astutamente que ha sido realmente derrotado con la esperanza de sobrevivir. El engaño a veces puede ser una muestra de inteligencia. Cuando se trata de disputas por la comida, la confrontación entre el león y la hiena es inevitable.
Es una ocurrencia común. Este intenso choque entre leones y hienas fue capturado por una cámara en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. Ambos bandos están impulsados por la codicia con el objetivo de reclamar la presa para sí mismos. Aunque el león finalmente se da por vencido, ambas partes obtienen una porción de la comida que corresponde a sus esfuerzos. Es una parte de la vida en la naturaleza. ¿Qué opinas de este momento en que un cocodrilo y un león compiten por el cadáver de un búfalo? El león se niega a compartir, pero el cocodrilo tampoco muestra miedo. ¿Realmente terminan compartiendo la comida? Es posible porque nunca puedas predecir sorpresas en la naturaleza. Cuando llega la escasez de alimentos, incluso un cadáver podrido se vuelve valioso. Este cocodrilo descubrió un cadáver en descomposición, pero se enfrentó a un obstáculo: la presencia de otros cocodrilos. Los codiciosos tuvieron que luchar para reclamar la propiedad de esta comida. No pasó mucho tiempo para determinar el vencedor, que fue el primer cocodrilo. Fue una pelea cautivadora. El clan de las hienas también tiene un orden jerárquico a la hora de alimentarse. Las hembras comen primero, seguidas de sus crías. Otros miembros tienen que esperar su turno. Las hienas no son conocidas por su paciencia y por eso surgen los conflictos. No ocurre nada demasiado grave y la batalla llega rápidamente a su fin. Así es como las hienas aseguran su alimento. No muestran miedo a los leopardos, por el contrario, las hienas son más feroces de lo que podríamos pensar. Ahuyentan por completo al leopardo y las hienas se deleitan en su triunfo sobre esta presa, lamentablemente para el leopardo. Los visitantes se asombraron al presenciar un primer plano de un tigre acechando a una vaca. El tigre saltó y abrazó el cuello de la presa con fuerza. El asesino no tarda mucho en derribar al objetivo. Fue una gran comida. Esta vaca con ojos muy abiertos e inocencia nunca pensó que su vida terminaría tan rápido. Estaba completamente indefenso por la mordedura que le cortó las vías respiratorias en la garganta. Fue un momento emocionante, un tigre cara a cara con un ciervo bebé. La pequeña presa estaba desconcertada y no se dio cuenta de que el depredador se escondía. El tigre esperó pacientemente y terminó la cacería como se esperaba. No se apresure a subestimar a los ciervos. A veces, los tigres también tienen que aceptar el fracaso cuando están de caza. Un ciervo logró escapar por poco del depredador. Los tigres son depredadores formidables, pero atrapar presas no siempre es fácil. Un tigre ha fijado sus ojos en un ciervo. La mirada feroz mostró su determinación de derribar al ciervo.
pero era una presa ágil y el tigre no pudo acercarse. Este momento realmente te quita el aliento. Un ciervo se encuentra en una situación difícil cuando dos tigres lo persiguen. ¿La increíble velocidad lo hace seguro? ¿Qué final esperas para él? Un gran tigre miraba fijamente a la manada de ciervos. Después de un momento de cuidadosa observación, se movió hacia su presa. Intenta no hacer un ruido fuerte. Cada movimiento está lleno de cálculo. De repente, el tigre giró la cabeza y cambió su velocidad a un ritmo vertiginoso. La manada de ciervos entró en pánico por su agresivo ataque. Atrapó un hermoso ciervo. El tigre sabio se escondió detrás de los árboles verdes. La probabilidad de éxito en esta cacería aumenta cuando un ciervo descuidado se acerca al escondite del tigre. Aprovechando la oportunidad, el depredador rápidamente atacó y mató a la presa. El pobre ciervo luchaba para sacar su pata de la boca del tigre. Utilizó toda su fuerza para seguir adelante. El tigre no se dio por vencido, mordió la pierna sangrante del venado. De repente, el tigre saltó, mordió el cuello de la presa, está listo para disfrutar de su presa. Un tigre apareció en la casa de los cerdos. El desafortunado cerdo solo logró chillar cuando el tigre atacó repentinamente. Un tigre luchando con un jabalí. Se necesita mucha fuerza para controlar a su presa. Por un momento el tigre resbaló y casi dejó escapar a la presa. Después de tantas luchas, el depredador logra matarlo. ¿Puedes sentir la emoción de este tigre? Su cola se estaba moviendo, parecía sentir una buena señal. Bien, empezó a moverse y desapareció entre la espesura de los árboles. Unos segundos después se escuchó el fuerte grito de un cerdo. ¿Esperas que sobreviva? Es un enfrentamiento entre un tigre y un jabalí. Vale la pena señalar que este jabalí es extremadamente valiente. Lucha activamente con los depredadores. No se asuste, no huya. Aunque no pudo ganar, fue encomiable por el espíritu indomable del jabalí. El jabalí pastaba borracho sin saber que el peligro estaba cerca. Captó el ojo verde del tigre. Sus ojos estaban llenos de muerte. El tigre comenzó a actuar. Desató un ataque decisivo para capturar al jabalí. En el desierto siempre hay enfrentamientos inesperados. Desde ataques repentinos hasta tácticas astutas, los animales salvajes han asustado a la gente. ¿Crees que una criatura pequeña puede hacer pasar un mal rato a una bestia más poderosa? Únase a nosotros para ver el video completo y encontrar las respuestas.
Estén atentos porque justo después de esto es... ¡Vamos! Si eres un entusiasta de la vida silvestre, probablemente sepas que los leones y las hienas son archienemigos. Las hienas son bastante agresivas y provocativas, siendo ellos mismos depredadores peligrosos, a menudo rodean y tratan de dominar a los leones. El título de rey de la selva es bien merecido para los leones. Este rey se enfrenta solo a una manada de hienas. De hecho, incluso logra reclamar un premio para sí mismo, que es una hiena. Bastante impresionante, ¿no? Con una hazaña tan asombrosa, las hienas se ven obligadas a retirarse en lugar de continuar con su arrogancia como antes. La piratería en la naturaleza de las hienas es intentar robar comida a los perros salvajes. La vigilancia de los perros salvajes confunde a la hiena. Uno de los perros salvajes toma la iniciativa y muerde el hocico de la hiena. Es bastante humorístico. El ataque no dura mucho y al final la hiena se las arregla para conseguir la comida que desea. Un leopardo atrapa a un cachorro de perro salvaje y luego se enfrenta a una hora de duración con el resto de la manada que busca venganza. Sorprendido, ¿no? El perro salvaje finge irse para atraer al leopardo y atacar. Los perros salvajes son verdaderamente madres increíbles. Este es el precio que tienen que pagar el leopardo. Esta escena caótica es el ataque de un búfalo contra un leopardo. El leopardo actúa tontamente al intentar cazar a un joven justo enfrente de la manada de búfalos. Los afilados cuernos del búfalo empujan implacablemente acorralando al leopardo. Tiene que trepar un árbol para encontrar seguridad. Este es un terrible error. Este momento del león es similar al del leopardo. Enfrentarse a 50 búfalos no estaría fácil y el león tiene que refugiarse en un árbol. No es tan hábil para escalar como el leopardo, parece bastante cómico. El límite es solo una rama de árbol. ¿Aún puedes ver la majestuosidad del león? Debo decir que en este momento el león se ve bastante divertido. Cuando el agua escasea, los leones se desesperan por reclamar el dominio sobre el único abrevadero. Bloquean el camino del hipopótamo e intentan derribarlo. También sabes que los hipopótamos tienen mal genio, ¿verdad? No es fácil molestar a un hipopótamo. Solo un pisotón amenazador es suficiente para hacer que los leones se retiren. Si no quieren tener mala suerte, deben elegir un objetivo diferente. Extendiéndose a través de un desierto cálido y árido, los leones tienen que buscar una fuente colosal de alimento para sustentar sus vidas. El objetivo es la jirafa, un animal característico de esta región.
Empleando su estrategia familiar de caza en manada, persiguen de cerca los pasos de la jirafa y la conducen a una trampa preparada. Sin embargo, la poderosa patada de la jirafa hace añicos todos los planes del león. Creo que deberían elegir una presa más adecuada en su lugar. La manada de perros salvajes quiere apoderarse de este abrevadero y con arrogancia ahuyenta al león. Siendo el rey de la selva, el león no teme a los perros salvajes. Realmente no quiere pelear, pero la presencia intimidante del león es suficiente para intimidar a los perros salvajes. En el desierto, siempre hay depredadores despiadados y batallas intransigentes. Batallas libradas por territorio y comida. ¿Quieres saber qué sucede realmente en esas batallas? Estén atentos mientras vemos el video completo y buscamos respuestas. ¡Vamos! Cuando se trata de batallas territoriales, los entusiastas de la vida silvestre piensan inmediatamente en los leones. Esto es lo que sucedió cuando un león macho de 4 años se aventuró en su territorio de dos leones machos dominantes de 9 años. Brutal, ¿no? Pero así es como los leones protegen su tierra, ya que siguen las leyes de la naturaleza. La hiena manchada se lo apostó todo en esta batalla. Son animales con mandíbulas afiladas y la fuerza de mordida más fuerte. Ambos bandos lucharon sin descanso. Sin embargo, desafortunadamente para la hiena manchada, no fue lo suficientemente fuerte para reclamar la victoria. Quizá vuelva en otro momento. Cuando su territorio se ve amenazado, un leopardo puede luchar hasta su último aliento. Si sale victorioso, el leopardo puede reclamar un vasto territorio. Un mordisco en el cuello inflige heridas graves al oponente, heridas aterradoras. Sin embargo, uno no puede intervenir porque esta es su supervivencia en la naturaleza. Los hipopótamos valoran mucho su territorio. Sus bocas aplastan todo a su paso. No hay muchas tácticas involucradas, solo hacer eco de rugidos y salpicaduras de agua. Es difícil determinar quién es el ganador. Pero esto es realmente una batalla. Dentro de una misma especie también existe una jerarquía en lo que se refiere a la alimentación.